Accidentes de tránsito siguen aumentando y esto se debe en parte a la irresponsabilidad de conductores y también por la imprudencia de algunos peatones. Ante esa situación, algunas cooperativas del sector selectivo han capacitado a sus agremiados. Sin embargo, este sector debe ser tomado en cuenta por las autoridades y capacitarlos en temas de educación vial, señaló el presidente de Único Taxma. Tenemos una perspectiva, las cooperativas que nos preocupamos por capacitar a nuestros socios y induciendo para que eviten la accidentalidad y de esa manera cada quien en su área hace su incidencia y de esta manera podemos decir que estamos trabajando. Y con la policía pues nos hubiera gustado siempre tener la mano amiga para ponernos de acuerdo, porque ahorita le han dado prioridad a lo que son las mototaxis, capacitándolos, pero también el sector selectivo debe tener capacitación orientada por la autoridad superior y esperemos también que nos tomen en cuenta para que podamos mejorar la situación y evitar, porque esto, los daños son graves en relación a la salud, en relación al gasto, al presupuesto. Bermúdez manifestó que el sector selectivo es el que menos incidencia tiene en la accidentalidad. Las estadísticas que tiene la policía en años anteriores le demostramos que el sector selectivo es el que menos índice de accidentalidad tiene. Aquí, cuando hay un transportista público en la modalidad de taxi, hacen noticia exagerada, pero observemos la gran cantidad de accidentes que tienen los particulares, camionetas, se dan vueltas, chocan. Y también vemos las motos, que son enormes los accidentes. Entonces, se lo demostramos porque hubo un momento, en un tiempo, que querían subirle el seguro de daño a terceros al sector selectivo, aduciendo de que eran los que tenían mayor accidentalidad y demostramos que no era así. Datos de las autoridades de tránsito nacional que brindan semanal registran 749 colisiones que dejaron 15 personas fallecidas. Noticias 12, Darlene Téllez.